tan grande y tan profesional de karts. Eso fue lo que me motivó a decidir correr ya estando allá por invitación también de Marcelo del equipo de AGA. Y pues contento, ¿no?, de ver que haya crecido el kartismo, que haya tantas marcas y personas tan apasionadas y que crean en el futuro del automovilismo que es el kartismo, y pues obviamente de estar aquí con ellos, ¿no? Recuerdo mucho mis inicios a los 7 años en el kartismo, pues que había personalidades del automovilismo, estaba Carlos Anaya entregándome trofeos junto con otros pilotos. Entonces yo creo que es importante también que los pilotos que tal vez salimos del kartismo y ahora estamos arriba, apoyemos y nos fijemos en los jóvenes, ¿no?, que van a ser el futuro, no solo en México, sino representantes dignos como lo es ahora Checo, como Memo Rojas, ¿no?, que salieron del kartismo. Así que muy contento de estar aquí, los invito, como dice Carlos, a que ustedes hagan más grande este evento. Va a ser un gran espectáculo, he estado de cerca ahí por una parte cercana que tengo del autódromo en la organización, y sin duda va a ser una de las pistas más seguras que va a tener el kartismo, y pues un espectáculo que todos los kartistas van a disfrutar. En lo personal espero poder correrla, que estoy en primer lugar sin querer de la categoría pluma mundial, así que si puedo, pues vamos a pelear también ahí por el resultado. Muchas gracias. El segundo año en el GPI, la verdad nos quedamos súper impresionados de todo el movimiento que se hacía, porque era nuestro primer contacto internacional. Y ya este 2017, en enero, que fue el GPI igual en Guadalajara, pudimos estar compitiendo contra otros pilotos muy experimentados internacionales, y ahorita vamos peleando el campeonato para ganarlo, esta carrera en la ciudad. Muy bien. Tus experiencias de estar junto a campeones del mundo de diferentes países. ¿Qué? Otros pilotos, yo creo que tanto de mecánicos que ellos llevan como de pilotos en manejo, rebases, todo es lo que cuenta aquí. Muy bien, pues mucho éxito. Gracias. Igual me sumo a la felicitación a Carlos. Hablábamos hace un momento antes de iniciar el evento de pues esos retos, ¿no? No lo vas a lograr, no lo vas a hacer, menos en ese lugar, ¿no? Hoy es realidad. Yo creo que lo más importante en cualquier proyecto futbolístico, empresarial, lo que sea, comercial, es creer en uno mismo, ¿no? Ya decía Rubén ahora, él empezó 7 años y pues ahora sí que estás renovando las fuerzas básicas del automovilismo, ¿no? Acá con Diego. Entonces yo creo que es una labor de equipo, ¿no?, donde a cada uno le corresponde hacer cosas importantes para el desarrollo de todos, ¿no?, en nuestras áreas. Así es de que felicidades también a tus patrocinadores, porque también hay que tomarlos en cuenta, porque pues, si no, este evento sería muy complicado. Y ojalá que pues seamos una muestra para el mundo, ¿no?, que en México hay cosas importantes, que se hacen cosas importantes, que somos grandiosos como cualquier otra gente en el mundo. Simplemente es creer en nosotros mismos. Es lo que yo pude trabajar con mi gente, con mis jugadores, para ser campeones del mundo, que creyeran en sí mismos. Y hoy, bueno, pues debe ser una constante, ¿no? Así es de que muchas felicidades y que sea un éxito, y así será. Mucho español, pero es una franquicia 100% mexicana, muy orgullosos. Y pues, en base a esto y en base a que GPI también nació aquí en México, la verdad nos gusta apoyar mucho los eventos deportivos. Estamos metidos en el kartismo, en béisbol, en fútbol, pero sobre todo el kartismo nos gustó mucho porque es una vivencia muy familiar, que los pilotos, los grandes pilotos de Fórmula 1 que tenemos hoy en día y que estamos muy orgullosos de ellos, ellos empezaron igual desde 6, 7, 8 años. Empezaron así y ahorita son unos grandes pilotos, y en base al apoyo que hemos tenido con GPI y hemos hecho una muy buena sinergia, pues hemos tenido muy buenos frutos. Tal es el caso que ahorita traemos dos pilotos en Francia, Axel Matus y el que fue campeón el año pasado y el antepasado, Raúl Guzmán. Y pues bueno, han salido del kartismo, ¿no? Entonces, qué mejor apoyar a toda la niñez, al deporte, y pues que los jóvenes pues se enfoquen en superarse, en salir adelante, pues qué mejor que apoyarlos en ese tipo de eventos, ¿no? Entonces, Wings Army se siente muy orgulloso en haber apoyado, y pues la idea es seguir haciéndolo, y obviamente con el apoyo de todos ustedes, ¿no?, de los medios y de todas las empresas que colaboran para hacer realidad este tipo de eventos.